Hola a todos, espero que estén muy bien. Bienvenidos al capítulo número 33 de Digimon World Town. Y bueno chicos, estamos acá justo donde lo dejamos y seguimos con la quest esta, en la que aparentemente en el puente este está pasando algo raro. Y veamos qué sucede ahora. Aquí está Sayo con Gorosidramon. Gorosidramon, ¿cómo se ve? ¿Funcionará? Pienso que sí. ¡Hey, Kevin! ¿Cómo va todo? Sayo no me ha pedido ningún favor. Ok, eso es muy sospechoso. Pues, Sayo, ¿nos vamos a Puente Central? Sí, vamos. Bueno, Gabi, nos vamos yendo a Puente Central. ¿Demasiado sospechoso? Sí. Ok, vamos entonces a... Por aquí no era, pero se digo... Es por aquí, ajá, por Tal Sol. Y por acá... Y bueno, el puente está por aquí. Y me pregunto qué estarán haciendo los del otro lado. Seguramente esperando la orden para entrar. Ok, aquí está Cuervo Nocturno. Proceder hacia Ciudad Zenir. Derrotar a Colmillo Luminoso. Todo es por Cuervo Nocturno. Colmillo Luminoso es un instrumento del mal. Digital City le pertenece a Cuervo Nocturno. Spinomon, asegúrate de no dejarles entrar. ¿Entendido? Puedo con ello. Mi programa de cierre es invencible. Es imposible que lo rompan. Ojalá y sea cierto. Ok, bueno, hay que entrar acá a este portal. Y llegamos a donde están Gorosidramon y Sayo. Bien, he podido acceder a su servidor de bases de datos. Soy un genio, soy tan genial. Soy el super hacker número uno en el mundo digital. Gorosidramon, ¿realmente podemos ir a Nadir City ahora? Por supuesto, sin problemas, Sayo. Tu Digipais ya tenía la dirección de Ciudad Nadir en él. Fue fácil hacer los ajustes así. ¿Eh, Gabi? ¿Tú escuchaste lo que acabamos de decir? Oh. Solo quiero que todos los Cuervos Nocturnos vuelvan a la normalidad. Por eso quiero volver a Ciudad Nadir y salvar a la jefa Julia y a los demás. Pero Sayo, probablemente termines peleando contra ellos. ¿Realmente puedes pelear contra jefe Julia? Y cuando luches contra ellos como el enemigo, vas a tener que ganar. No, no hay forma de saberlo hasta hacer la prueba. Ya sé, Gabi. ¿Qué tal si vas tú en lugar de Sayo? Eres muy fuerte, de modo que deberías poder regresar a los Cuervos Nocturnos a la normalidad y derrotar a la rata que mueve los hilos. Bueno, ¿es buena idea o qué? ¡Soy brillante! Bueno, la verdad es que sí ha sido muy útil aquí, Gorosidramon. Gabi, ¿de verdad? ¿Estás segura de esto? Gabi, sabía que lo harías. Pues bien, Sayo, dale tu Digipais a Gabi. No puede acceder al portal que creé sin él. Gabi, hazme una promesa. Bueno, ya está. ¿Tenemos el Digipais de Sayo? Gabi, tendrás cuidado. Gabi, asegúrate de estar bien preparada. Recuerda, no puedes usar el Gate Dix dentro de Ciudad Nadir. Ten cuidado. Ok, eso sí es un problema, que no puedo usar el Gate Dix, pero... ni modo. Vamos ahora a una nueva zona. Ah, no, mentira. Volvimos acá, pero por eso digo. Ok, terminal OC. Y sí, este es básicamente como que el terminal que normalmente usamos. Pero para el lado de los Cuervos Nocturnos. Y así llegamos para acá. Esta es Ciudad... ¿Cómo se llama? Ciudad Nadir, en el que estábamos antes. Oh, diablos. Me parece un Digimon salvaje que es un Devidramon. Ruxesmon, interesante. Bueno, por eso digo, vamos a derrotarlos primero. ¡Ah, por cierto! Antes de que... ¡Ah! Oh, se me había olvidado. Bueno, vamos a derrotar a esos tipos primero, pero... sí. Chester ya puede evolucionar. Puede evolucionar desde que conseguimos el ascenso a Tameroro. Pero se me había olvidado. Por eso digo... y se me volvió a olvidar. Mátalo que sí con esto. ¿Qué tanto? ¡Vamos! ¡Muere, estúpido! Y rápido. Ok, Devidramon cae. Ahí ganamos experiencia, pero bueno, pobrecito Chester tenía que... digievolucionarlo ya. Ok, como decía, esta es la versión de
Ciudad Nadir, pero de ellos, que tiene otro nombre, Ciudad Zenit. Ah, no, mentira. Esta Ciudad Nadir, o era Ciudad Zenit. No me acuerdo, me volvió un 8, pero bueno. ¿Qué era lo que iba a hacer? Ajá, vamos a evolucionar. Entonces, aquí a Chester. Ajá, en Apolomón, por fin. Nuestro inicial ya llegó a la etapa mega y me encanta. Ahora es mucho más fuerte. ¡Ah, qué lindo es Apolomón! Me encanta. Ok, ahí está Apolomón. Consigo un nuevo rasgo. Y sí, se sigue llamando Chester. Eso es. Y ya está. Bueno, ahora sí, vamos a buscar a los humanos. El primero está por aquí. A ver, si recuerdo bien, en esta zona. Ahí está Sayo, ID confirmada. Sayo, comparando. Incompatible, error crítico. Purga de emergencia iniciada. Y bueno, tenemos que luchar contra Mega Garurumon. Ok, sí, ya los Digimon son Mega y bueno, eso es un problema porque están fuertecitos. A ver, ¿qué tanto le quitamos aquí? Igual, usa este ataque, ¿qué tanto? Y ajá, le bajamos el espíritu. Chester, usa tu superataque individual. Sí, le quita más o menos. Aliento congelante. Uy, cuidado, ataca a todos. ¡Ah! Falló uno, menos mal. Ok, Lucas. Y... ajá, usa tu garra ciclón otra vez. Un crítico ahí, perfecto. Ajá, Wolf. Usa bosónica. Vamos. ¡Un crítico! Bien, le baja el espíritu. Vamos, Lucas. ¡Uy! A ver, ¿será que lo matas? Crítico, vamos, otro crítico o algo así. Sí, lo matamos. Eso fue rápido. Ok, Chester sube muchos niveles y conseguimos experiencia tipo bestia. Nivel 14, nada mal. Ok. Ahí sube bastantes niveles. Esa yo, Gaby. No sé. Ok, antes de continuar, vamos rápidamente a darle los objetos que conseguimos en el capítulo anterior con los códigos. Que son los objetos legendarios. A ver, sé que por aquí está... ajá. La espada legendaria. Ahora el escudo que está... a ver... en alguna parte de por aquí... ajá. Y por último el anillo que está al fondo. Vamos, en cualquier momento llego por aquí, ajá. Pendiente, pendiente. Ajá. Anillo legendario. Ok, ya está. Bueno. Ajá, vamos a buscar el siguiente humano. Pero me parece aquí un Miotismon salvaje. Vamos a derrotarlo rápido. Y a ver, ataquemos fuerte. Ok. Bueno, al menos. Parece que va a morir rápido. Ok, le bajamos el espíritu, perfecto. Chester, usa Cruz Celestial. Debe hacerle mucho daño. Ahí está, perfecto. ganamos experiencia tipo Dark y listo. Podemos continuar. Ok, la cosa es por acá. Y por aquí debería estar el otro humano, ajá. Sayo, ID confirmada, Sayo. Comparando, incompatible. Error crítico, purga de emergencia iniciada. Bueno, está bien. Ok, tiene Chirrimón. Está fuertecito también, es otro mega. Vamos a ver cuánto le quita aquí. Este, Lucas. Está un poquito más fuerte que el anterior, creo. Año, no lo sé, más o menos igual. Ok, le baja el espíritu, perfecto. Chester, ya está un poquito más fuerte. Vamos a ver. Cruz Celestial, ¿cuánto le quita? Bastante, me encanta. Lucas, vuelve a usar tu superataque, vamos. Ok. Perfecto, ya le quitamos más de la mitad. Bosónica. Ok, le baja el espíritu, perfecto. Azote drenado. ¡Ah, fallaste, estúpido! Me encanta. Ok, vamos a ver. Garra Ciclón otra vez. ¡Ay, que se muera! Vamos.
¡Oh, le falta muy poquito para morir! ¡Vamos! ¡Vamos, Chester, tú puedes! Ya con esto muere. ¡Sí, muy bien! Y así ganamos mucha experiencia tipo insecto. Y bueno, Chester, Lily y Conejito suben el nivel. ¡Perfecto! ¿Sayo, Gabi? ¡No sé! ¡Ok, ahora! Me parece Okugamon. Debidramon. Ogremon. Aparecen muchos DJs raros por aquí. Lucas. Usa. Corte creciente aquí. A ver cuánto le quitas a estos tipos. No creo que sean muy fuertes. Ajá, ya matamos a uno. Y este. Bueno, recibió ahí un golpecito chévere. Ok, tú. Usa. Altavoz sónico. A ver cuánto le quitas a estos tipos. Ok, casi mata al bicho de allá. Bueno, no importa. Esto es muy exagerado. Usa esto y mata al de... Ok, y Lucas... Usa un ataque que no te quite tanto MP, veamos. 66, 69, 64... 64. Es el que menos quita, bueno. Por eso digo, vuelve a usarlo. Ah, ya está, lo derrotamos. Ok. Ganamos mucha experiencia, bueno, más o menos, y ya está. Ok, continuamos. Hay que buscar a otro humano, el tercero, que está por aquí, si recuerdo bien. Pero claro que aparecen enemigos antes. Ok, pero aquí está la oficina. Bueno, Chester ya subió al nivel 20. Ok, aquí está el humano. Es una chica, creo. Sayo, ID confirmada, Sayo, comparando incompatible. Error crítico, purga de emergencia iniciada. Ok, vamos a luchar contra Volcanomon. Interesante. A ver, ¿qué tanto le quitas? Lucas, vamos, un poquito más. Ok, Wolf. Usa tu ataque este, vamos. Ok, le baja el espíritu tú, Chester, usa... Cruz celeste, dale. Ok, tú vuelves a usar tu super ataque. Y... ¿Y será que la mata? No, pero casi. Bueno, este no estuvo tan complicado. Vamos a ver, ya con esto debería morir. Oh no. Sí, un crítico. Perfecto, lo derrotamos. Ahí está. Tenemos mucha experiencia, todos suben de nivel y eso es muy conveniente. Ok, perfecto. ¿Sayo? No, ¿Gabi? Toma esto. Ok, conseguimos Master ID. Puedes entrar a la... Salón de la Unión, ok, con esto, pero ten cuidado. Jefe Yulia está... ¡Ah, no! ¡Para mi cabeza! Escanear dados. Comprobando, comprobar error cero estado. Esperar. Oh, pobrecita, está controlada. Ok, vamos entonces a volver. Bueno, el camino que tenemos que tomar, oh diablos. Bueno, me apareció aquí Bemón, creo que es nuevo. Oh, no, ay, no me acuerdo. Bueno, vamos a derrotarlo rápidamente aquí. Corte creciente, a ver, ¿cuánto le quitas? Veamos. Bien, y un poquito más. Un crítico por allá, perfecto. Wolf, usa esto, lo que sea. Ok, lo aguanto. Qué estúpido, ¿por qué lo aguantaste? Chester, usa Cruz Celestial contra el de acá. A ver, ¿qué tanto? Ajá, Lucas, usa Guerra Ciclón, uno acá y el otro acá. Y ya está. Este se muere y el otro no sé. Pero bueno, vamos a ver. No, lo aguantó, diablos. Ok, baja la resistencia de la tierra. Qué nulo. Vamos, muérete. ¡Uy, no se muere! ¡Qué molesto! Bueno, con esto ya se va a morir. Ahí está, perfecto. Lo derrotamos. Y ajá, Chester sube al nivel 23.
Bueno chicos, como decía, tenemos que ir a este portal, pero yo voy a dejar que ustedes se caigan en el próximo. Vamos al portal y ya veremos, qué encontramos en más allá de él. Por ahora, lo dejaré hasta aquí. Gracias por haber llegado hasta acá. Y antes de despedirme, quiero darle las gracias a mis patrocinadores. De corazón, muchísimas gracias por apoyar el canal. Y recuerda que si quieres ser patrocinador del canal y salir como tal al final de todos mis videos, así como otras recompensas exclusivas, puedes apoyarme en Patreon, dejaré el link en la descripción. Por otra parte, si quieres apoyar al canal de manera totalmente gratuita, en la descripción de este video dejaré un link en el cual, al darle clic, podrás apoyar el canal. Cada video tiene su propio link y me ayudaría mucho que hicieran clic en cada video que ven. Cabe destacar que con un solo clic por video es más que suficiente, así que muchísimas gracias si apoyas el canal de esta manera. Si te gustó este video, dale a like, suscríbete y comenta, y si no te gustó, entonces te invito a que comentes de qué manera puedo mejorar. De cualquier forma, muchas gracias por verme. Y si mañana que nos veremos la próxima vez. Pero ahora me despido. Adiós.